field, but look at this. Here comes Sugar out of nowhere. Can he catch Facundo? Facundo getting down there in the red zone. One more shoot. Do it. Allí veíamos el gol que Facundo Pires marcó y le dio el pase a la gran final al equipo de Orchard Hill en las semis. Y de esta manera, Orchard Hill y Villa del Lago se enfrentaron en la cancha principal del International Polo Club de Palm Beach para jugar la final de este torneo importante de 20 goles de handicap. Orchard Hill con Steve Van Andel, Lucas Criado, Facundo Pires y Remy Müller. Enfrente, el equipo blanco de Villa del Lago con Polito Pires, Jim Seni, Agustín Obregón y Julián de Luzarreta. Una de las primeras jugadas del partido que se iba muy cerca y allí veíamos cómo empezaban a llegar los goles. Facundo Pires a través del penal, un muy buen partido de los dos jugadores de alto handicap, como Facundo Pires 10 goles, Polito Pires 9, y que sin dudas demostraron un muy buen nivel de juego en la apertura de la temporada en Estados Unidos. Allí lo veíamos a Julián de Luzarreta, el jugador de 6 goles de handicap que convertía ese nuevo tanto para el equipo de Villa del Lago. Y este torneo que a lo largo de 24 partidos tuvo a distintos equipos jugando en las etapas clasificatorias y también, por supuesto, en las semifinales, que arrojó a estas dos formaciones en el partido más importante. Polito Pires de penal, que convertía un nuevo tanto, y el partido que iba llegando hacia la mitad en estos primeros 3 checkers. Recordemos que en Estados Unidos se juegan partidos a 6 checkers. Y de esta manera, nuevo tanto del equipo de Villa del Lago. 7-6 estaba ganando Orchard Hill. Y los jugadores que se iban al halftime, al entretiempo, reconocido por supuesto allí en el Sunday Game, en los partidos de domingos, toda la gente que se acerca al centro del campo de juego para encontrarse o tal vez pisar algunos de los divots que quedan en el campo de juego. Una impecable jugada sobre el costado derecho. Se viene el equipo de Villa del Lago para convertir un nuevo tanto, una muy buena combinación entre Polito Pires y el autor del tanto, Julián de Luzarreta. Ahora a toda velocidad Polito Pires cruza la mitad de cancha y el equipo de Orchard Hill, que se empezaba a desesperar porque Villa del Lago jugaba realmente muy bien y empezaba a achicar las diferencias en el resultado. Una muy buena jugada de Polito Pires y el toque con la mano sobre el final en el cuarto chakra. Allí lo vemos a Facundo Pires y a Remy Müller, el back del equipo de Orchard Hill, que también tuvo muy buen torneo. Lucas Criado con potencia hacia adelante para buscar al jugador Steve Van Andel, el número 1. Ahí está el jugador de 0 gol de handicap, que también convertía en una muy buena combinación. Y ya desde el centro del campo de juego, los hombres de Orchard Hill y de Villa del Lago que seguían buscando quedarse con esta copa, el Joe Berry Memorial Cup, que sigue buscando. Sobre el costado derecho, Remy Müller intenta pegarle con potencia. El toque corto era Facundo Pires para poner un nuevo tanto y de esta manera ponerse al frente en el marcador. Polito Pires, que también no se quedaba atrás, el toque corto. 13-5 estaba ganando el equipo de Orchard Hill y ya ingresaban a jugar los últimos 7 minutos. En el último checker, la salida por el fondo de Facundo Pires. Polito Pires, que se desespera en el futuro. En unos meses nada más, compañeros, en el Ernestina, tras la incorporación del exjugador de Alegría. Una impecable combinación entre los hombres de Orchard Hill y Facundo Pires, que tranquilo se acerca hacia la zona de los mimbres para marcar un nuevo tanto. Gracias a la gentileza de Checker TV, el sitio que está realizando las transmisiones en vivo de los partidos, y también, por supuesto, a los amigos de Polo Line TV, que nos ayudan a tener estas magníficas imágenes. Ya sobre el final del partido, que iba a sonar la campana y de esta manera el equipo de Orchard Hill, que iba a quedarse con la Joe Berry Memorial Cup, ese torneo, al ganar un partido realmente muy difícil frente a la formación de Villa del Lago, que también demostró estar a la altura de las situaciones. 15-13 fue el resultado final. El goleador de este torneo fue Facundo Pires con 57 unidades y de esta manera celebró en el podio del International Polo Club de Palm Beach. Y como siempre en exclusiva, aquí en Noveno Checker tuvimos las imágenes, los goles y las mejores jugadas del partido entre Orchard Hill y Villa del Lago por la final del Joe Berry Memorial Cup.